For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. Palpable que se evidencia todos los días en las miles de manifestaciones que ocurren en el continente exigiendo el derecho a la educación, el derecho a la salud, que en medio de esta pandemia que ha costado la vida de millones de personas ha sido una realidad evidente de lo que da poner la salud del pueblo, la educación del pueblo en manos del mercado. Eso no puede ser considerado mercancía. La tranquilidad ciudadana que vivimos en Cuba no es lo que se vive en el resto del continente y es algo que debemos defender siempre. Además, los valores que nos inculcaron nuestros héroes y mártires, el ejemplo de nuestro comandante invicto Fidel Castro Ruz, el ejemplo de todos los que nos antecedieron y lucharon y dieron su sangre por esta revolución, tiene que tener un sentido. Y es por eso que estamos aquí hoy reafirmando nuestro compromiso con la revolución, nuestro compromiso con la historia, porque a Cuba hay que ponerle corazón. Supe que había algunos problemas, que alguna gente estaba tirando piedras, algunos estaban tirando tiros. Yo sentí que mi deber, era estar allí donde estaban los disturbios, con el pueblo y con la gente. Bueno, no hubo una piedra más, ni un disparo más, y le dije a las escoltas nuestras que no se dispare ni un tiro, y se lo dije francamente, yo prefiero que me tiren a mí, a decirle a ustedes, disparen. Porque yo siempre he creído que hay armas mucho más poderosas que las armas de fuego. Y son las armas morales. Y desde luego yo estoy y estaré siempre dispuesto a luchar junto al pueblo y a morir con el pueblo. Y quien sepa cumplir así su deber no puede tener preocupación por la muerte. La dirección del partido, del gobierno del país, porque la juventud cubana está a favor de esta revolución. Hoy estamos de bien temprano con colorido, banderas, patinetas, bicicletas, porque la juventud ha querido pronunciarse en un día tan importante como es para todos los cubanos, el día 5 de agosto. Estamos honrando a nuestro comandante en jefe Fidel Castro y así estaremos hasta lo que sea necesario, pero siempre estaremos firmes y presentes.